aproximadamente a las 17 horas, y que se había dado una situación pues en la cooperativa donde el señor Odel Lucillo Torres Núñez, de 49 años de edad, gerente de dicha cooperativa, nos estaba dando parte pues que habían sustraído una cierta cantidad de dinero que tenía en ese depósito en dicha cooperativa. Correcto. ¿Esto tiene que ver con algún trabajador o algún empleado? Sí, estas cosas se dio con un trabajador que tenía tiempo de estar trabajando pues, en dicha cooperativa. Y valorándose en ese momento una auditoría que se hizo, daba un faltante de 452.918.82 por moneda nacional. Sí. Y también eso, hay un faltante de 25.000 dólares. Sí. ¿Esto pertenece a las arcas de la cooperativa? Sí, son parte de los socios, pues esa cooperativa se compone de socios, ¿verdad? Entonces hay un dinero ahí que ellos lo utilizan para su desmembramiento de manera según su formalidad interna. ¿Ya está detenido? Sí, señalado. Sí, ya se detuvo la persona afectada en este caso, ¿verdad? El que está incriminado en esta situación es Darlin Alberto Amaya Lacalle. Aproximadamente 27 años. Pues. Ajá. ¿Él fue detenido? Sí, fue detenido de manera inmediata. ¿Aquí en Chinandega o en no, El Viejo? Aquí en el municipio del Viejo. ¿Él vive aquí en Chinandega? ¿Aquí en El Viejo? No, aquí trabaja él en su domicilio aquí en Chinandega. ¿De alguna manera él sacaba los recursos, el sí, dinero? Sí, parece que ya tenía meses de estar sustrayéndolo, pues, producto de la confiabilidad laboral que había, se dieron las situaciones. ¿Era de una caja o de una bóveda? No, de la bóveda. Este es el fondo que mantiene la cooperativa. Sí. ¿No hay otros involucrados en este caso? No, hasta el momento solamente él asume pues, sus responsabilidades de lo que del faltante que hay, porque él trabaja directamente de la cooperativa. La familia pide un gesto ahí de entrega de alimentos. La familia pide algo de para verlo, para entregar alimentos. Para... No, es normal, ¿verdad? Aquí en la policía. Como en todas las delegaciones de la policía, hay una organización para atender a los familiares de los detenidos, su pase de alimentación y su atención en cuanto a visita. Sí. ¿En la gerencia fue quien hizo esta denuncia? Sí, directamente el gerente de dicha dependencia aquí de Villarrey. ¿Va a pasar esto al Ministerio Público? Sí, ya se interpuso. Pues el día de ayer, sábado, a eso de las 9 de la mañana, ya se le dio parte pues, al Ministerio Público, se hizo la formalidad de entregar el expediente. ¿Cuándo es la audiencia preliminar? Bueno, eso lo van a promover ellos, pues, el Ministerio Público, una vez que elabore la acusación. Gracias.